Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos al programa de La Hora Maravillosa para poder disfrutar con todos ustedes, queridos amigos, queridas amigas. Así damos comienzo en el día de hoy, miércoles 26 de junio. Y creo que sí, por supuesto, con la compañía de mucha gente que nos acompaña, ¿eh? Así que, gente de los... ¡Ay, está Tarzán que nos acompaña! ¡Oh, espera! ¡Qué bien el programa! ¡Mirá vos, ¡Viene el programa de Tarzán! ¡Qué grande, Gracias, querido amigo, Así que, gente de también... Gente de los bomberos, gente también de muchos lugares que también de la policía también, gente de la policía también, no, también están ahí, ¡Epa! ¿Qué tal, Bueno, quiero saludar, queridos amigos del canal 26, canal 13, canal 11. Un saludo a todos mis queridos amigos ahí, Así que muchísimas gracias por estar siempre ayudándome en todo, Gracias, Bueno, ahí los controles técnicos, aquí a Adonai Radio y Televisión, lo tenemos con la mano mágica. Este negrito tan simpático. Julio César Hernández. En la parte de producción lo tenemos a Maribel atendiendo los teléfonos. Y también a la gente de sonido, la gente de sonido que están ahí. Ahí, un saludo para todos ellos. También a los que están en las cámaras, ahí tenemos cuatro cámaras, tenemos ahí, a los camarógrafos, así que también los ayudantes de cámara también, un saludo para vos también, querido amigo. Juancito, Juancito, Sebastián, y Ernesto, también, Y Tarzán también, bueno, ahí estamos. Muy bien, y bueno, gente de los vecinos también, os quiero mandar un saludo, Muy bien, ahora sí, Bueno, este programa está auspiciado por Nino Naranja, te ofrece ropa para bebés, manta, cochecito, chupete, butaca, mamadera, practicunas, bañeras, andadores, juguetes, bolsos de futura mamá, accesorios de baño, higiene, todos los productos de la marca Chico. Está en la calle Hipólito Yrigoyen 8883, Loma de Zamora. Lomas de Zamora. Ahí en Loma Zamora, ahí ella, Lo encontrás a Nino Naranja. Muy bien, ahí vamos, Vamos a la pausa y ya viene... ¿Qué viene? No te cuento lo que se viene. El invitado de la semana. Ahí vamos. Estamos. Vamos. Anímate a darme la mano. Caminemos juntos por la vida. Cada día que pasa más te extraño. Cada día que pasa más te amo. Anímate
Muy bien, continuamos aquí en este programa de la hora maravillosa, disfrutando de lo mejor en esta noche maravillosa. Claro que sí. Claro que sí, por supuesto, con la compañía de mucha gente que nos acompaña. Bueno, quiero saludar a toda la gente de Banfield, de Temple, de Avellaneda, de Solano y también de Florencio Varela y también gente de La Plata. También quiero saludar a gente también de Perú, de Venezuela, gente de Perú, de Venezuela, Chile, de muchos lugares del país. Así que muchos lugares del país. Así que la gente de Estados Unidos. Ah, Juanjo, mi querido amigo Juanjo, un saludo para vos, que estás de Estados Unidos, así que nos da la posibilidad de hacer esto lo que estamos haciendo, así que qué lindo, gracias mi querido amigo. Bueno, te voy a decir que estamos sorteando, hoy vamos a sortear, un gorrito, el gorrito que tengo acá tengo acá el gorrito de Nino Naranja, un gorrito para bebés, un gorrito para bebé. Así que hoy vamos a sortear, poné tu nombre y tus tres últimos documentos, y así vamos a sortear un gorrito, para bebé. Los tres últimos documentos. Claro, tres últimos documentos. ¿Qué número tenés vos, tres últimos documentos? ¿Cómo no te acordás? 12, tenías que acordarte. Yo tengo 368. Así que anotate ya mismo, comunicate al 42-44-33-27. Así que agendalo, comunicate. Y bueno, ahí la producción te va a atender, así que 42-44-33-27. Estamos sorteando hoy, así que hoy estamos sorteando un gorrito para bebé, así que anotate, muy bien, y comunicate, Bueno, y ahora sí, tenemos la presencia de gran amiga, que ha estado en muchos lugares, del país, por supuesto, claro, cruzando frontera, que estuvo en muchos escenarios, cantando, y bueno, tenemos la presencia de Graciela Romero. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿qué tal? Una alegría inmensa tenerte en mi programa. Buenas noches, Raúl, buenas noches a la audiencia. Bueno, es un placer estar acá esta noche con usted y bueno, vamos a charlar un ratito. Sí, bueno, mucha gente te están viendo, del país. Buenas noches a toda la audiencia y a los televidentes también. Bueno, mi pregunta es, ¿qué te motivó a cantar? Bueno, mis comienzos fueron en peñas folclóricas. Yo empecé cantando folclore en peñas barriales, sí. Donde me convocaban, ahí estaba, siempre colaborando con los compañeros que necesitaban hacer una recaudación de dinero por X motivo, ya sea para comprar una guitarra o para comprar un micrófono, lo que sea. Y bueno, hacíamos peñas y ahí empezamos. Después comencé a incorporar tangos, temas de tangos, y dentro de esos temas de tangos, que eran prohibidos en aquella época porque las peñas eran netamente folclóricas, un poquito nos tiraban la bronca, pero nosotros lo cantábamos igual. Y bueno, después nos volcamos más al tango. O sea, es un poquito larga la historia, si quieres se la cuento. ¿Seguimos? Bueno, continuadamente con el tango, seguimos con temas melódicos. Melódicos de grupos muy conocidos, como ser Los Linces, Los Pasteles Verdes, Los Ángeles Negros, y temas de otros intérpretes más. Y así seguimos con lo melódico hasta que un día conocí a un señor en una tanguería que me dijo, viene una compañera así de folclore y me dice, ¿sabes quién está allá? Me dice, un músico de Pasteles Verdes. No, dije yo, músico de Pasteles Verdes. Sí, allá, mira allá. Y yo me fui volando para allá, Cholula, a preguntar quién era. Se trataba de Miguel Ángel Díaz, que estaba en una tanguería con un grupo de folclore, ¿no es cierto?, que tocaba en esa época con él. Y bueno, me presento, le doy mi tarjeta, él me da la suya y nos comenzamos a contactar. Yo a su vez tenía un programa de radio en San Martín, en la calle Pueyrredón, la radio se llama Radio Tradición de San Martín. Les mando un saludo.
Bueno, ahí le hicimos un reportaje a Miguel Ángel Díaz y a Pedro del Solar, que era el director del grupo Los Pasteles Verdes. Vinieron a la radio muy conformes, le hicimos el reportaje, contaron su historia y demás. Y Pedro del Solar ya nos hicimos un poco como amigos con él y su señora esposa, Gabriela, la turca, que les mando un saludo también. Y bueno, ahí empezamos a encontrarnos, él con su teclado, yo cantando. Y un día me escucha y me dice, ¿pero vos no te animás a hacer el tributo a Valeria Lynch? Recomendado por Luis Alberto Lucero. Porque Luis Alberto Lucero me escuchó y le dijo, ¿por qué no le ofreces para que haga el tributo? Y bueno, así empezamos. Dijo, ¿vos te parece? Le digo, tributo a Valeria Lynch es un poquito... Es una carga un poco pesada porque es una artista de renombre, una... excelente artista, reconocida en toda Latinoamérica, así que era un poquito pesada la carga. Yo dije, wow. Y bueno, empezamos a hacer el tributo. Fui la primera tributista de Valeria Lynch. La primera tributista soy yo y acá me tienen. Muy bien, ¿a qué edad? Esa es mi corta historia. Bueno, ¿a qué edad comenzaste tu amor por la música? Comenzando con las peñas folclóricas, empecé a los 35 años. Es más, no hacía mucho que me animé a cantar adelante de la gente. Yo siempre le cantaba a mis hijas. A los 35 empezamos con el folclore. Qué bueno. Bueno, ¿hay dificultades en esta carrera artística que tenés? Siempre. Usted sabe cómo es esto. Se complica un poquito a veces. Pero bueno, es un camino lindo por recorrer. La música nos da muchas satisfacciones. El público que se acopla a cantar temas... que nosotros interpretamos, y bueno, así es, esto tiene su recompensa, el público. Y bueno, la recompensa que dijiste recién, ¿no? Sí, señor. ¿Cuál es la recompensa que vas a dar ahora? Y bueno, les vamos a dedicar un temita, si usted no se opone. No, para nada. Un clásico de Valeria Lynch. ¿Le digo el título? A ver, no lo tome como personal, Mentira. Thank you.
Muy bien, aquí estamos, aquí estamos en Adonai Radio y Televisión. Nuestra línea de comunicación para que vos te comuniques 4244-3327 es la línea de comunicación, Bueno, está llegando un mensajito, ya están llegando mensajitos aquí en el estudio, de www.adonairadiotelevisión, así que la gente se está comunicando, por medio de Facebook, Twitter, todos los medios tenemos para que vos te comuniques, Así que, bueno, te puedes comunicar por todos los medios, Así que, muy bien, está llegando mensajito, en este caso llega mensajito de Carlito Romero, muy lindo tu programa, y nos dice... Felicitaciones a la cantante, me dice, Muy bien, y acá Vanina... Vanina, de Nino Naranja, nos dice, muy lindo programa, la próxima, otro regalito, dice, la próxima, bueno, estamos sorteando, ¿no es cierto?, el gorrito de para bebé, así que, bueno, anotate, de ya mismo, tu nombre y tus tres últimos números de documento, Así que anotate y bueno, y vamos a sortear un gorrito, Así que, bueno, anotate. Bueno, seguimos con este programa de la hora maravillosa. Ahí en los controles técnicos lo tenemos, Este gran amigo, Este maravilloso, Estupendo, Con su mano, Con su mano, ahí estamos, Ahí, Julio César Hernández, en la producción lo tenemos, En la producción general, Maribel, y también atendiendo los teléfonos, escribiendo todos los mensajitos, Así que, muy bien, Ahí los camarógrafos también, ahí están, ¿cuánto me dicen señor? Hay 5 camarógrafos haciéndome señas. Se está multiplicando. ¿Qué es eso? Muy bien. Bueno, muy bien, Continuamos, bueno, muy bien. Con Graciela Romero. Ay, hija, Claudia, iba a decir. Graciela Romero. Si me dice Susana, más o menos se lo puedo disculpar porque mucha gente me dice Susana Romero. Pero bueno. Bueno, Graciela, ¿cómo te sentís? ¿Cuál tema te sentís más para interpretarlo? El que más me gusta, sí. El que siempre dedico, sí. Ese que uno utiliza para decir, este lo voy a dedicar, piensa en mí. Piensa en mí, ese tema siempre lo dedico. Es más, está dedicado. ¿Y ese tema te sentís más para identificarlo? Sí, no, ese es el tema que yo empleo para dedicarlo. Con el tema que yo me siento identificada personalmente, que a mí me fascina hacerlo, es a mi manera, que no es de Valeria Lynch. No es un tema de Valeria Lynch. Porque yo no sé si le comenté. Sí. El show que yo preparo, organizo, se llama Tributo a Valeria Lynch y mucho más. El y mucho más significa hacer temas de otros intérpretes. Por ejemplo, Aprender a Volar. Aprender a Volar, Sosa. Sí señor. Sí señor. Hay temas de David Bisbal, hay temas de Marcela Morelo. Incorporé cumbias, temas de Selena, temas de Gilda. Estamos preparando temas de Marc Anthony. Y algún tema también de Jorge Rojas. Así que bueno, estamos siempre incorporando algo más. ¿Y cuál tema te hubiese gustado escribir? A mi manera. A mi manera. Creo que tiene mucho... Es una letra muy profunda. Tiene muy mucha, llegado. Exacto, sí. ¿Y cuál es el cantante que marcó en tu vida? ¿Y qué le voy a decir? Valeria Lynch. Ahí está, claro. Muy bien, bueno, hasta marcada aquí, a fuego, eso sí, marcada a fuego. O sea, me encantaría llegar a ser lo que es ella, porque ella es una profesional... con letras mayúsculas. Es una excelente persona y como ser humano me eximia. Y bueno, es un ejemplo a seguir, su vida, su profesionalidad y demás. ¿O no? Sí. Bueno, muy bien, continuamos, vamos a disfrutar con el tema musical. Y bueno, ¿qué nos vas a interpretar?
Cortina musical de una telenovela, ¿qué le parece? ¿Una telenovela? A ver si usted se acuerda. A mí me gusta. Luis Aculioc, Jorge Martínez. Ahí vamos. La extraña dama. Soñando están desde tu partida. Equivoqué, no supe ver, mi juventud murió recién nacida. El vacío poco a poco we
Muy bien, aquí estamos, Adonai Radio de Televisión, compartiendo de mucha gente que nos acompaña en la día de hoy, gracias, queridos amigos, muchísimas gracias, gracias gente de Venezuela, gente de Perú, gente de Paraguay, gente de Uruguay también, gente de Uruguay, toda la gente que nos acompaña, así que este programa está auspiciado por Nino Naranja, que te ofrece ropa para bebés, mantas, cochecito, chupete, butaca, mamadera, prate cunas, bañeras, andadores, juguetes, bolso de futuro mamá, accesorio de baño e higiene, todos los productos de la marca Chico. Se encuentra en la calle, en la avenida Hipólito Yrigoyen, 8883, en Loma de Zamora, Nino Naranja, lo mejor de muy buena calidad, así que muy bien, continuamos, seguimos con esta gran entrevista, con Graciela Romero, Graciela Romero. Sigamos siguiendo. Y sí, boludo, ¿qué vamos a hacer? Bueno, mi pregunta es, ¿qué te interesa a vos en tu tiempo libre? ¿A qué me dedico? Sí, en mi tiempo libre. Bueno, mucho tiempo libre no hay, pero bueno. Mi profesión es cuidar pacientes terminales sin ser enfermera. No soy enfermera. Trabajé un par de años con una enfermera profesional. Ella me enseñó muchas cosas y bueno, a partir de ahí me dediqué a cuidar a los abuelos y a las abuelas que a veces las quieren dejar en el geriátrico. Yo digo no. No, al geriátrico no. Yo la cuido. Y bueno, me dedico a eso. O sea que el canto es mi cable a tierra. Cantar. Ah, qué bueno. Ahí uno carga las pilas. ¿Conociste muchos artistas? Y algunos artistas, con algunos he compartido escenario en varios lugares de provincias diferentes del país. Hemos hecho giras y andado por acá, por allá. Desde el norte hasta el sur. Hemos andado por varios lugares. ¿Y haces giras internacionales? Por ahora nos manejamos acá dentro de Argentina. Por las provincias. Claro, claro. Vamos a los lugares que nos llaman, nosotros andamos. Por ejemplo, estuvimos en Jujuy, estuvimos en Salta, estuvimos en Reconquista, Santa Fe. He estado alguna vez en un casino de Corrientes. He estado en Neuquén, Tierra del Fuego, Ushuaia. Anduvimos por varios lugares. ¿Qué te pareció lugar de la provincia, las comidas? Las comidas, sí. Eso ya me estaría tratando de glotona, pero no importa, lo voy a perdonar hoy. sí, el cordero patagónico es muy rico, pero no es tan... ¡Ah! Yo pienso que la comida de acá y la carne de acá de Buenos Aires también es muy rica. No, no hay una comida preferida, no. ¿Te gusta más subirme al escenario? Me gusta más subirme al escenario y cantar. Me inclino más por ese lado. Bueno, ¿cuáles son tus influencias más importantes? Mis influencias más importantes. ¿A dónde apunta la pregunta? Claro, ¿dónde, cuál es el...? Y yo diría Valeria Lynch. Diría Valeria Lynch. Hay muchos artistas que son excelentes también, ¿no es cierto?, acá en la Argentina. De hecho, Patricia Sosa, Marcela Morelo, hay muchas artistas. Selena, que no es argentina, pero me encanta. Gilda, Thalía. No, hay muchos referentes. ¿Tenés en familia músicos? ¿Tenés familia que son músicos? Mis padres cantaban en su juventud, cantaban tango. Mi mamá cantaba tangos. Por ejemplo, estuvo con Azucena Maizani, compartiendo escenario. Estuvo con Pedrito Rico. Compartió escenario con Jorge José Marrone, cuando tenía pelo, que le decían Rulito. No era muy conocido José Marrón en aquella época, pero estuvo con él. Bueno, buenísimo. Con Jorge Vidal, también cantante de tangos. Qué lindo, Bueno, continuamos, ¿Qué nos vas a ahora poner tu voz ahora? ¿Qué no podemos cantar? ¿Vamos a cerrar el programa? No, falta. Todavía falta, no. ¿Querés que pasemos otro? Decime otro acá. ¿Qué número?
Bueno, piensa en mí, si lo busca. Bueno, vamos a pedir socorro a los operadores, a los camarógrafos, sí. Cualquiera de los cuatro, cinco, ahí. Por favor. Que asistencia técnica pedimos hoy. Sí. Mientras tanto, le comento que para el Día del Amigo ya estamos invitados para un evento. Ya después le voy a pasar los datos, así si me quiere hacer la publicidad. Bueno, te comento que el día 29 de junio se va a hacer este gran aniversario del pequeño cotelingo Don Orione de Claypole a las 21 horas. Así que están todos invitados, todas aquellas personas que quieran ir. El día 29 de junio a las 21 horas ahí en el pequeño cotelingo Don Orione de Claypole, este gran aniversario festejando los 40 años del pequeño mundo, así que todas las personas que quieran ir ahí en Avenida La Calle 3963 Claypole, el día 29 de junio a la 21 hora, así que se realiza este evento, este maravilloso este aniversario festejando los 40 años del pequeño cotorrengo, así que no, los 40 años del pequeño no, de cotorrengo no, del pequeño mundo, que se realizó, así que bueno, así que todas las personas que quieran ir están todos invitados, muy bien. Ahora sí, vamos con la voz maravillosa, Graciela Romero. Cuando estés desorientado, piensa en mí. Cuando el mundo caiga al suelo, piensa en mí. Si una lágrima te rompe el corazón y la voz, piensa en mí, piensa en mí. Cuando estés de cara al cielo, piensa en mí. Si precisas un consuelo, piensa en mí. Si te falta algún te quiero, no lo olvides, por favor. Piensa en mí, piensa en mí. Suerte, piensa en mí. O un abrazo fuerte, fuerte, piensa en mí. Cuando todo esté perdido, siempre habrá una solución. Piensa en mí, piensa. Te decides a soñar con los pies sobre la tierra un poco más para compartir la vida, el futuro y la verdad. Piensa en mí, piensa.
lindo, qué bárbaro, qué genial. Mirá vos cómo te ves con esta hermosa canción de Claudia. Graciela Romero, che. Estamos disfrutando con la hermosa canción, con su voz talentosa de Graciela Romero, ¿eh? Así que muy lindo, ¿eh? Así que muy lindo, ¿eh? Con su voz maravillosa, el talento que tiene, ¿eh? Talentosa, ¿eh? Graciela Romero. ¿Eh? ¿Qué tal, eh? Graciela Romero. Bueno, te estamos presentando tu disco. Sí, señor, acá lo tenemos. Acá se lo entrego. Así nos escucha seguido. Lo torturamos un poquito con eso. Muchísimas gracias. No, por favor. Bueno, tu teléfono Para contrataciones. Para contrataciones, 4739-5492. 15-6789-1091 o 15-6177-2410. Se te pueden llamar en cualquier momento. Nos pueden llamar en cualquier momento a los celulares. Y si no, pueden entrar a nuestra página de Facebook, que es Graciela Romero guión. No, Graciela guión Romero, tributo a Valeria Lynch. Ahí van a encontrar videos, música, reportajes, por ejemplo, este y demás. Y bueno, muchas historias más. Bueno, muchísimas gracias, Graciela Romero, por estar en mi programa. Muchas gracias por la invitación. Y verdad que fue un placer tenerte en mi programa. Y así que muchísimas gracias. Y no, gracias a usted por la invitación. Espero que vengas otra vez. Cuando quiera, cuando guste, vamos a andar por acá. Bueno, y bueno, ya tu próximo material. Próximo material ya lo vamos a presentar. Este está ahora y... Así que para el próximo material venimos, nos damos una vueltita y le decimos, acá está el otro. Ah, bueno, cómo no. Bueno, muy bien, nos despedimos, ¿eh? Muchas gracias a todos, querida gente, ¿eh? Que Dios les bendiga a todos. Muchas bendiciones, ¿eh? Bueno, muchas bendiciones. Ahí estamos. Ahora sí, vamos, continuamos con Graciela Romero. Así de esta manera. ¡Chao! ¡Chao, chao! Seguimos, yo le voy a presentar mi próximo tema que...
y compartí caminos largos, perdí y rescaté, mas lo guardé.